Espero que te encuentres súper bien y te doy la bienvenida a este último día del reto. Espero que estés disfrutando muchísimo, que te hayas puesto en marcha, que estés haciendo los entrenamientos, cuidando esa parte de alimentación, que estés aplicando todo lo aprendido en esta parte de mentalidad, que es el 90% del éxito, de que logres un resultado. Y bueno, espero sobre todo que lo estés pasando bien y que estés aplicando. Y darte las gracias de corazón. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por estar haciendo el reto. Gracias de corazón por haberlo compartido también con amigos y familiares, que al final esto no hubiera llegado a tantas miles de personas si no hubiera sido porque lo habéis compartido con otras personas para poder ayudarles más. Y sobre todo también muchas gracias a las personas que os habéis unido al club Vegan and Fit, que además ya sabes que hoy termina la oportunidad de unirse con condiciones bastante especiales. Tienes el link abajo de esta página, el vídeo explicando todo, y si sientes que es para ti el club y todo este reto te ha gustado, pues oye, te invito a que puedas continuar con todo el equipo y conmigo, que hemos creado este bonito proyecto también para ti, el Club Vegan and Fit, que ya sabes que te puedes unir, seas o no una persona vegana. Abajo en la página tienes el vídeo explicando todo y el link para unirte. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Fíjate todo lo que hemos vivido estos días, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo. Recuerda que el primer día ya estuvimos viendo toda esa parte de víctima versus responsabilidad. Cómo pasar de víctima a responsable y qué es el primer paso para tomar las riendas ahí de nuestra salud, de nuestra vida y de nuestro bienestar. Además de toda esta parte de víctima versus responsable, vimos también qué es lo que determina la calidad de tu vida. Y descubriste ahí que lo que determina la calidad de tu vida es el significado que le das a las cosas y depende mucho de las creencias, porque esas creencias generan pensamientos que generan sentimientos, acciones y resultados. Y eso es algo muy potente. También vimos después toda la parte de visualización. ¿Recuerda la historia que te comenté? Y cómo utilizar la visualización y cómo hacerlo. Y además sentir realmente, no solo visualizar, que eso te va a ayudar y te va a acercar esos resultados que quieres a ti. También hemos visto toda la parte de cambio de hábitos. Cómo cambiar los hábitos con ese condicionamiento neuroasociativo, que es algo que aprendí de Tony Robbins, que viene de la programación neurolingüística y que si aplicas y sigues día tras día aplicándolo, vas a ver muy buenos resultados. Además de eso, hemos visto también cómo cambiar tu estado de ánimo en menos de un minuto, cómo hacen los bebés, por ejemplo, los niños pequeños, cómo hacerlo con ese cambio de foco, lenguaje, fisiología, y estuviste viendo el cómo, espero también que lo estés aplicando. A lo largo de estos días también has aprendido cómo cambiar creencias, que vamos, es clave el cómo cambiar creencias porque es esa semilla, es la base de todo. Y hoy vamos a ver algo muy potente que es ese motor que te va a guiar, te va a motivar y vas a tener esa motivación todos los días sin necesidad de que sea fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad tiene un límite cada día y se acaba. ¿Quieres saber cuál es ese motor? ¿Quieres saberlo? Perfecto. Pues mira, te voy a explicar algo de manera muy sencilla. Es algo que cuento de vez en cuando y quizás lo has oído, me has oído hablar de ello, y si no, pues genial, será la primera vez que lo oigas. Y es lo siguiente, imagínate que estamos tú y yo en la calle, ¿vale? Y ponemos una tabla de madera en el suelo que mide 5 metros de largo y de ancho, es como mis hombros. Es así de ancha, 5 metros de largo, y la ponemos en el suelo. Y te digo, oye, hacemos una cosa. Si cruzas la tabla de madera y vuelves, te doy 100 euros. ¿Lo harías? Sí, ¿verdad? Muy sencillo. Tabla de madera en el suelo, vas y vuelves, te doy 100 euros, dirías, vale, pues sí. Vamos a cambiar las reglas. Te voy a decir, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a subirnos este edificio, hay dos edificios juntos, vamos a subir este primero, las 150 plantas que tiene, ¿vale? Son, no sé si 300 metros de altura, vamos a subir por las escaleras para hacer ejercicio. Y una vez que estamos arriba en la azotea, pongo la tabla de madera entre un edificio y otro. Entre un edificio y otro pongo la tabla de madera de 5 metros de largo y de anchura como mis hombros. Y te digo, oye, si cruzas, vas y vuelves, lo que pasa que no hay red ni nada, o sea, vas a cruzar y vas a mirar para abajo y hay 300 metros. Si cruzas, vas y vuelves, te doy 100 euros. ¿Lo harías? Seguramente no. Por 100 euros no te jugarías la vida de esa manera, ¿no? Podemos decir. Ahora bien, ¿y si te digo que en el otro edificio está la persona a la que más amas en tu vida y el otro edificio se va a derrumbar en menos de un minuto y tienes un minuto para ir a ayudar a esa persona y coger a esa persona y volver? ¿Lo harías? Sí, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Pues mira, fíjate, lo único que ha cambiado es el motivo. Ha cambiado el para qué.
Las circunstancias son las mismas, tabla de madera entre dos edificios. Lo único que ha cambiado es el motivo. Antes era 100 euros, que no lo harías, y ahora es esa persona a la que más amas en el mundo. Ese es el motor. Cuando descubres ese para qué, el para qué lo haces, es ese motor que te ayuda a cruzar esa tabla de madera incluso a diario si hace falta. Yo la cruzo a diario esa tabla de madera porque tengo un para qué muy potente. Fíjate, yo tengo aquí, evoluciona tu mejor versión. Eso es lo que es el para qué del proyecto Miguel Camarena Salud. Es el para qué por el que también tengo contratadas a tantas personas, porque quiero ayudar a la gente a que evolucione su mejor versión, y yo solo no podría hacer lo posible. Por eso somos un equipo que ayudamos con el Club Vegan & Fit, otros proyectos, y ese es uno de mis para qué. Otro de mis para qué es ayudar en proyectos solidarios. Por ejemplo, colaboro mucho con el proyecto Caribú Sana, que es un proyecto con el que ayudamos a niños y niñas de Nairobi a que tengan acceso a educación y comida. De hecho, el 20% de los beneficios, de todos los beneficios del Club Vegan & Fit, los dono al proyecto Caribú Sana. Y luego también colaboramos desde la empresa, desde Miguel Camarena Salud, con otros muchos proyectos. Ese es otro gran para qué que tengo. Y el para qué es algo que sea bueno para ti y también para otras personas. Cuando encuentras ese para qué, es el motor que hace que hagas ejercicio, cuides la alimentación, cuides la mentalidad, el descanso todos los días. Yo tengo muy claro mi para qué. Te animo a que descubras el tuyo. ¿Cómo lo puedes descubrir? Preguntándotelo. Oye, ¿para qué quiero cuidar mi salud? Quizás de primeras digas, pues mira, para perder un poquito de grasa, o para ganar músculo, o para tener más energía. Vamos más allá. ¿Para qué quiero perder grasa? Ah, pues mira, quiero perder grasa para tener más salud. Vale, ¿para qué quiero tener salud? Pues mira, quiero tener salud para ser un ejemplo para las personas a las que más amo. Ah, eso me gusta más. ¿Para qué quiero ser un ejemplo, por ejemplo, para mis hijos, o mis primos, o mis nietos, o quien sea? Pues mira, quiero ser un ejemplo para ellos, para que el día de mañana me recuerden y sepan que les ayudé de alguna manera con los hábitos a que tengan esos hábitos incorporados a su vida. ¡Wow! ¡Qué cambio, ¿verdad? De decir, entreno para perder un poco de grasa, a entreno para ser inspiración, tanto para mí, crecer y contribuir y ser inspiración para otras personas a las que amo. Eso es mucho más potente. Yo te animo a que escribas ese para qué en cuanto lo descubras, lo pongas en la puerta del baño, en tu habitación, en el móvil, en todos lados, porque cada vez que lo leas vas a recordar para qué lo haces. Porque muchas veces dejamos de hacer las cosas porque no tenemos un para qué lo suficientemente fuerte. Así que yo te animo de corazón a que descubras ese para qué, que te preguntes para qué hago esto, y para qué hago esto de esto, y para qué hago esto. Y cuando te preguntas el para qué del para qué, muchas veces llegas a ese para qué. Y eso te puede ayudar muchísimo, de verdad. Desde aquí yo te invito de corazón a que descubras ese para qué y qué es ese motor que te va a ayudar. Yo te cuento, mi para qué es ese, ayudar a que evoluciones tu mejor versión. Ya no solo que seas tu mejor versión, sino que la evoluciones. Para eso también creamos el Club Vegan & Fit. Otro de mis para qué es, además de ayudar a millones de personas a que tengan bienestar a nivel físico, mental, emocional, es ayudar con proyectos solidarios, que a mí me apasiona y me encanta. Por eso una parte de los beneficios de los proyectos van destinados a esto. Así que yo desde aquí te doy las gracias por haber hecho este reto. Ya sabes, tienes aquí debajo el entrenamiento de hoy y también la parte de alimentación. Yo te doy las gracias de corazón por haber participado en este reto. Gracias y enhorabuena a todas las personas que os habéis unido al Club Vegan & Fit. Y si en tu caso todavía no lo has hecho, recuerda que hoy termina la posibilidad de entrar con condiciones muy especiales que no se repetirán, y yo te animo a que lo aproveches. Porque de verdad sé que te podemos ayudar muchísimo si sientes que es para ti. Que te ayudemos con la parte de entrenamiento, alimentación, mentalidad, con el grupo. Es importante estar en grupo y rodearse de profesionales para ayudarte. Sobre todo lo que queremos es que te ahorres mucho tiempo, todo el tiempo que hemos dedicado todos nosotros a formarnos, que te ahorres mucho dinero, todo el dinero que ya hemos invertido nosotros en formación para darte lo mejor. Y sobre todo que disfrutes de este proceso de mejora constante. La mentalidad es clave, por eso también profundizamos en ello en la parte en el club. Y te ayudamos con todo lo necesario. Es un club en el que ya ayudamos a cientos y cientos de personas día tras día, y que tienes la oportunidad de unirte con estas condiciones tan especiales que tienes debajo en el vídeo explicándotelo. Yo te animo a que te unas porque sé que te va a encantar. Además, es un regalo muy bonito para ti o para una persona a la que ames, a la que aprecies. Piensa a quién quizás se lo puedes regalar. Es un bonito regalo para algún amigo, amiga, alguien a quien aprecies, un familiar, quien sea. Y desde aquí darte las gracias por estar aquí, de verdad. A mí me hace muy feliz el poder aportar mi granito de arena y que mejores tu salud a todos los niveles, y espero que con este reto lo estés consiguiendo. Te animo a que pongas todo esto en práctica y a que respondas en los comentarios a tres cosas.
¿Qué te llevas del día de hoy del reto? ¿Qué vas a aplicar? ¿Y cómo te sientes? Y oye, pues si te ha gustado todo esto, te invito a que te unas al Club Vegan Fit, que tienes abajo cómo unirte y con condiciones súper especiales. Te mando un fortísimo abrazo, ha sido todo un placer, un honor. Vamos, he disfrutado mucho de estar aquí contigo todos estos días. Gracias por participar tanto en los comentarios, gracias de corazón. Y gracias y enhorabuena a todas las personas que ya estáis en el Club Vegan Fit. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un feliz día y espero verte dentro del Club Vegan Fit. Chao.